Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Bueno, esta vez vamos a ver cómo hacer un histograma en Excel. Y bueno, lo que vamos a hacer es primero obtener lo que son los datos o las observaciones realizadas en algún proceso. Entonces aquí tenemos lo que son los datos. Se generaron de forma aleatoria. Y aquí están, son 100 datos, el recuento. Y lo que vamos a necesitar es lo que es el promedio. Solamente vamos a seleccionar el rango de datos y sacamos el promedio. También vamos a necesitar el máximo, el valor máximo de este rango de datos, lo que es el mínimo y el número de datos o el número de observaciones. Para realizarlo vamos a hacerlo a través de la regla de Sturges, que nos dice que K es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de N, que son las observaciones. Entonces acá tenemos el cálculo de K. Solamente vamos a poner 1 más 3.3 por el logaritmo de 5, que son 100. Entonces, aquí ya tenemos número de intervalos, son 8. Y para sacar el ancho de la clase, nos dice que es el máximo, el valor máximo menos el valor mínimo entre el número de intervalos. Entonces, aquí está solamente 90 menos 3 entre 8. Ahora, para lo que es el límite inferior, tenemos que es 3 de 4. Acá está, de 4. Y el superior es el 3 más el ancho de la clase. Entonces nos está diciendo que es 3 más 10.75. Acá volvemos a poner el límite inferior, después el límite superior. Debemos de volver a sumar el 13.8 más 10.8 y así sucesivamente. Vamos a ir sumándole al límite inferior hasta llegar a 90. Aquí solamente para poder graficar ponemos el ancho de la clase. La frecuencia, bueno, la frecuencia es el número de observaciones halladas entre el límite inferior y el límite superior de cada uno de los intervalos. Por ejemplo, de 3 a 13.85 nos dice que hay un número de observaciones de 15. Para realizar lo que es el gráfico, bueno, vamos a seleccionar lo que son los datos. Nos vamos a ir a insertar un gráfico. Vamos a seleccionar este, por ejemplo, y vamos a borrar lo que es el número de clase. Le damos suprimir y nos va a quedar lo que es la frecuencia, pero necesitamos los datos de esta parte. Lo que vamos a hacer es seleccionar la gráfica. Nos vamos a selección de datos. Y aquí vamos a editar lo que es la base. Vamos a seleccionar y vamos a seleccionar este rango. Le damos a aceptar y nuevamente aceptar. Entonces ya nos cambia lo que es el dato base y vamos a agregar la etiqueta. Aquí está. Para poder hacer que estén todos juntos, vamos a darle doble clic. Bueno, en este caso en la versión de 2016 de Excel, y vamos a darle el ancho de intervalo, vamos a darle que sea 0 para que queden todas las barras de forma unidas. Bueno, es una forma de hacerlo muy muy fácil, muy rápido, y bueno, ya está. A continuación veamos una breve descripción de qué es, para qué sirve y cómo lo debemos de usar. Saludos.